Bueno, vamos al lío. Micrófono activado, todo activado. Entramos en el juego. Ya no me acuerdo ni cuándo lo dejé. No tengo ningún punto por aquí. Las skills, ¿cómo van? Esto está a punto de subir también. Tengo que ir a Divina Era, ¿no era? A ver qué tiene esto por aquí. Vale. Tendrá algo este de aquí. You feeling lucky? Excellent choice. Qué mierda. Qué mierda de. La depresión que se me hace. Bueno. ¿Me ha llegado un mensaje? Sí, por favor. Maybe it'll help you along the way. Did another try? Not bad.
Mira el baño. ¿Qué estaba en Neborea? En Neborea estaba, ¿no? Sí, no, vaya. Es que este mapa es más lioso con lo de las épocas. Hay una puerta ahí. Me acabo de estar por aquí un poco. Arcahueteado. Me voy a arcahuetear un poquito por aquí por el poblado. Izquierda, derecha, Chiqui. A la tundra. Oh, vamos para la tundra. A ver. Que tenía dos puertas, una a la izquierda y otra a la derecha. Sí. Tengo que ir buscando armadura, que la armadura mía está pequeña, ¿eh? Que te cagas, ¿eh? Voy a tener que... Iba. No más que tengo los señuelos estos por aquí. Y no... ¿Qué? Esto y no lo mismo, ¿eh? Esto es un amuleto que no me vale para nada. Voy a poner lo de autocompile. Vamos a ver si no lo tengo que activar cada vez que va.
Mira. Aquí en este mapa lo que me da cuenta es que da muchos ídolos. Este es una mierda pinchado a un palo, pero... ¿28 de adaptativo? Bueno, mira, este tiene más que el mío, ¿eh? 21 de... Y... Helon Kill. Pero bueno, lo podría limpiar... No merece la pena. Yo lo limpio y lo subo, pero... Aunque sí lo puedo limpiar, lo subo. Sí. Si quisiera cambiar de build. Aquí está. Menos mal que tengo ahí a los minions que me chivan. I cannot. Ay, mis minions. Tengo que subirlo. Esto nada, esto nada. Nada, morralla la que te toca y más, ¿eh? Aquí incrementa el metal damage. Mira, este me interesa, pero no para pa subirlo, sino me interesa para sacarle la runa. Soy igual que los guantes. Me tengo que buscar unos guantes en condiciones, que soy un gitano. Incrementa arma, la team protection. Tengo esta ahí. No me convence mucho, la verdad. Tengo un poquito más de armadura. Lo voy a coger, pero por ese caso. Pero no me convence, no me convence. Vaya mierda de minions, ¿no? Saco los minions para que me proteja y no crean agro ni nada. Vamos, vaya mierda de agro que han cogido. Pues esto qué. Sorcer. ¿Y aquí qué estaba subiendo yo? ¿Qué estaba subiendo esto? Que es critical chance. Sí. Vale. ¿Esto qué? Nada, mierda, papi. Ah, tengo la habilidad esta también. Ahí vamos a meter un puntico aquí también. Oh. El agro, yo no sé si lo tendrían que llevar o no, pero vamos, que no se lo lleva ni de coña, vamos. Teoría. Mira, ahora sí. A uno nomás, ¿no? A ver, aquí esto, aquí tengo otra. ¡41 adaptative! ¡Uf! Ay, mira, esta sí merece la pena guardarla.
A ver, vamos a meterle armadura. Bueno, algo más de armadura. Me he hecho un cinturón un poquillo más de armadura, ¿sabes? Vale, gané la armadura.
No sé si por la izquierda o la derecha. Me da pillado, bueno. I cannot do that. Hmm.
¿Dónde tengo aquí? Vale, esto está casi a punto ya. Defense, you should be pretty. Gracias.
Casi me matan con el empalamiento. Coño. ¡Ay, va! Me mataron. Me la he jugado. Me la he jugado y bien. Hola, buenas. ¿Está alojando en él? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Qué pasa, Conte? Sí, lo conozco. ¿Qué pasa? ¿Que se va a cenar o qué? Gracias por el follow, Conte. Me imagino que si está trabajando porque a lo mejor marcha a cenar o cualquier historia. Yo aquí estoy probando aquí el láser poquete que lo compré el fin de semana para ver cómo iba. Y bueno, ah, vale, bueno, sí, claro.
La mismo la ha puesto para el tema, como yo también juego a Redna. ¿Sabes? En algunos ratos. Podría, si se meten y esté desconectado, porque se metan en el canal de este. Este es en las épocas, es un juego de una compañía no muy grande. Y la verdad que según las críticas que estuve viendo y tal, aunque está en inglés, es una alternativa mejor que el Wolfenstein. Por lo visto está mucho más completo y tiene mucho más contenido. Y como el Diablo de aquí a que salga todavía queda bastante, tenía ganas de probar un juego así que no fuera ni el PoE ni el Wolfenstein, porque es que tiene muchas malas críticas, tiene muy poco contenido por lo visto y no tiene game para nada. Y este, a pesar de que todavía está en Early Access, la verdad que va bastante bien, no tiene relativamente bugs ni nada, y tiene, bueno, y la que gráficamente pues tampoco está mal. Y el tema de las habilidades pasivas y demás, pues también es bastante extenso. Tienes habilidades de personaje, tienes maestrías. Tienes tres tipos de maestrías, por ahí, o sea que puedes configurar tu personaje como más te guste. Y luego después las habilidades, pues cada habilidad que tú la puedes desarrollar también en una rama. O sea que puedes montarte aquí la build que te dé la gana, como a ti te guste, como se ajuste más a tu juego, como a ti te parezca que más cómodo vas realmente. ¿Vale? Cada habilidad pues tiene su rama y puedes potenciarla de una manera o de otra. O si vas a daño eléctrico, vas a daño de fuego. Bueno, yo precisamente tengo un sorcer, ¿no? No voy a daño físico. Pero bueno, también los hay. Normalmente siempre me hago un maguete como primer personaje y me quise hacer un mago en este. Y como maestría me cogiera el sorcer, ¿no? Mago y puro. Un mago puro. Después también está el Spellblade, que es un mago más a melee. No sé, lo probaré algún día a ver qué tal va eso. Un mago a melee. Y luego después tiene el Runemaster. Y después, bueno, porque todas las clases, igual que tienes un nigromante, tienes otro para un bárbaro con bestias. Así tipo cona. Creéis en la tica nada más. Esto voy a coger. Esto voy a coger. El sistema de crafteo, la verdad, que está bastante bien también. No es muy aleatorio. O sea, puedes limpiar las piezas. Que alguna pieza que te interese, puedes quitarle. Y cambiarle algunos stats. O potenciárselo, ¿no? Por ejemplo, tienes una forja que lo puedes hacer en cualquier lado. Pones el objeto que quieras, ¿no? Los pergaminos estos, que es para que no se rompan, pues te los vas encontrando por ahí sin problema, que no vas a tener que comprar nada ni nada. Y después también puedes tener unas runas, que por ejemplo, si quieres, por ejemplo, este objeto te interesa, pero para sacarle un stat en concreto, que estos son los stats después, pues todas estas runitas que van sacando por aquí, pues aquí tienes, pues esto es para sacar, este es para rerolear algún afijo, ¿no? Que son prefijos y sufijos, ¿no? Le puedes meter dos stats por aquí y otros dos stats por aquí. Y después tiene un stat natural, que ese no sé si lo puedes tocar. A ver, si te fijas arriba, debajo del nombre, pues tiene unos stats que eso sí que no lo tocas, aunque lo borres. Pero bien, sabes que si tú quieres, por ejemplo, dices, hostia, pues me interesan los primeros stats que te trae de base el bastón, pero los demás no me interesa, pues lo puedes borrar y meterle lo que tú quieras, como a tu gusto. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado, que depende de las veces que le endiñes y metas caña, pues se te puede romper el fracturar, ¿no? Depende como del tipo de pergamino que utilices, se te puede fracturar el objeto, pero vamos, que no se queda inutilizado. Si le haces una fractura menor, no le pasa absolutamente nada, simplemente no lo puedes ya mejorar más. Y después hay otro tipo de fractura que es un poco más
que si no le metes pergamino bueno, que ya te lo que te hace es bajarte un poco los stats últimos que le metiste por haberlo partido. Y después hay otra que lo deja totalmente inútil sin utilizar las pergaminos ni nada. Pero vamos, que eso es absurdo, que los pergaminos te los dan y fuera, y tú vas viendo más o menos lo que te va, las probabilidades que te, que se te fracture o que se te, que se te rompa, ¿no? Y aquí llevo unos días probándolo, ahora que la gente está más suelta con el Renna, con lo que yo jugaba. Y así pues bueno, tampoco le doy mucho en solitario, pues si no me quemo. Que me matan. Hay un montón de arañicas, ¿no? Madre mía. ¿Para dónde viene, bicho? A ver, los materiales de crafteo son estos naranjas que te vas encontrando por aquí, que los vas cogiendo sin problema, tanto los materiales de crafteo como los pergaminos no tienes problemas para encontrarlos, por lo menos por ahora. A ver, este por aquí. Y nada, bien, un jalar. ¿Tú a qué sueles jugar? Por tu nombre me imagino que al counter juegas, ¿no? ¿También has probado Renan? ¿From the Ashes? No. Es la primera vez que se han llevado el agro esta gente. Mira aquí. Fire ahora da más y se toca el ice. Se lo voy a guardar. Luego después tienes una bolsa de crafteo, que no tienes problema, ¿verdad? Que todos los materiales de crafteo que tú los coges aquí, ya directamente te los pasas a la bolsa y no te ocupan espacio. Eso también es interesante. Pegado ahí en el árbol. Y la verdad que bien, entretenido. Para echar el rato,
Si te gustan los juegos tipo con vista cenital, pues no estás mal. Pues va. Con el daño físico no me llevo muy bien. Bueno, que también esté. Normal que esté tirado al suelo. Aquí, reunido. Ese de veneno me va a mí que esto no vale para nada, los ídolos estos. Poison nada más, nada, no me interesa. Montado encima, ¿no? Me da la impresión. A ver, por aquí está la salida, pero aquí yo no he investigado todo aquí. Aquí no hay más nada. Otra misión más. Bueno, estoy changuelo. No. La poquita armadura que tengo yo, ahí me van a cepillar como donde con... Incremento de daño de fuego. Nah. Un puto laberinto. Ya son las 10.
estás viendo, hormiguero? ¿Eh? Pero no hay hormiguero, ¿no? Ha repetido, ¿no? Lighting damage, mira. Mira este. Vale, era este. Este que yo tenía guardado. Este lo suyo sería limpiarlo. Vale, esto está más que borrado. A ver, solo tengo uno. No tengo de spell critical. De spell critical no tengo ninguna. Esto lo voy a guardar de momento.
Vale. Esto lo voy a guardar de momento. Bueno, he ganado un seguidor de rebote. ¿Eh? No, no. Yo creo que no. Venga. Yo sí. Mierda, ¿de para qué cojo yo eso? Pues algo que no me vale para nada. ¿Qué es esto? Venga. Todo esto lo tengo revisado, ¿no? ¿Qué te ha metido tú, no? No, pero me parece a mí, ¿no? Está entrando y salido, ¿no? Pues ya me... aparece ahí. Vale, ahora tengo que subir para arriba otra vez. Termino esta misión y ya voy a cenar yo también. ¿No? O por lo menos tomarme a hacer decir tranquilo. Es que la especialización es un loco. Ah, vale, aquí. Entonces ya puedo subir esto de aquí, ¿no? Vale, y ahora...
No, estás canalizando. No voy por aquí. Cuando tenga tres, puedo coger meterle uno aquí. Generamos mana por el segundo cuando sale. Cuando canalizas. A ver, ¿para dónde coño está? Me le falta más nada. Tengo de armadura, joder, bueno. Aquí tengo pues para meterle, aquí tres. Este como va. A ver, ¿para dónde era? Ahora para acá. Bueno, la verdad es que esta última habilidad la voy a subir rápido ya. Porque al nivel que están los personajes, los monstruos. Vamos a ver por aquí, el 6. O sea que todo esto está más limpio ya con la patena, ¿no? Por aquí será. The hunt. Beast. Digo yo. The hunt. Beast. Epa. Epa. No tengo la chita, Pesadito, no estoy con las hachitas. A ver, tengo que ir a subir. No sé. Esto de aquí. No sé.
Vale. Aquí, vamos a ver. No sé. Vamos a meterla aquí. Vamos a seguir aumentando la probabilidad de crítico. Pues por aquí no es. Por otro camino. Toma la portita. Madre mía. Que me queda tonto. Casi me matan. Me quiero interrogación. ¿Qué le pasa? Vete, ¿qué te pasa, payo? Yo aún te hablé ya con él, creo. Tengo que ir para arriba, ¿no? A ver, otro puntico más. Otro puntico más aquí. Me voy a meter, ¿no? Corre, corre, corre. Corre, corre. ¿Dónde sale tanto bicho? Ya, hombre, que quiero ver esto aquí. Incrementa la tienda más y nada más le digo. Mira, esto está interesante. Lo que pasa es que a ver cómo lo meto. La tienda más. Ese está interesante, pero a ver cómo lo meto. A ver cómo meto yo esto aquí. El doble si tú estás, tienes 300 de maná. Tengo 261 nada más, coño. O sea que tengo que meterme maná.
Tengo que meterme maná. ¿Y cómo, en dónde me meto yo maná? Aquí puedo incrementar el maná. A ver si puedo hacer algo con esto. Maná. Crece de maná. Eso es una mierda. 10 de maná. Más mierda todavía. Veintiséis, necesito 40. Uy. Tengo 30 de maná. ¿Dónde puedo sacar más maná? A ver, aquí, en los guantes. Ah, mira, aquí puedo meterle maná. Digo yo, puedo meter maná, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuánto le he metido? 8 de maná. 13 de maná. Pues vaya mierda. Dieciocho de maná. Ya no tengo más maná. Ah, mira, 302. He triunfado. Chaga con... Vale. Ha incrementado ahí bastante... El lighting damage. Un 60% casi. Vamos a probarlo. Porque de todas maneras de daño habéis sobrado, lo único que pasa es que... Sí. Hostia, 75 de armadura, ¿sabes? Physical damage, ¿para qué quiero un mago physical damage? Coño. Un 60% más de daño se nota la barbaridad, ¿eh? Yeah.
La tundra, vale. Acuérdate de mañana, tundra. ¿Te acordarás? Venga, la comida. El templo de Georoto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Lo dejaremos en el templo de Georoto y a ver si me acuerdo mañana dónde estaba. Porque como siempre te aparece en el campamento. Bueno, dejamos aquí un poquito de la sepoco. Y mañana a ver si también le doy un poquito a Riman. Y alterno un poquito entre los dos. Un saludo y hasta luego.